El templo parroquial San Rafael está ubicado en el centro de nuestro municipio. Desde su techo podemos observar todo el municipio de Tamboril. Una hermosa vista. Este es el centro donde Dios se encuentra con los hombres. Vamos a abrir una puerta llena de historia. ¡Te gané! ¡Llegué primero! Esta semana, Conociendo a Tamboril llega a la residencia de Horacio Vázquez, quien fue presidente de la República Dominicana en dos periodos, de 1902 a 1903 y de 1924 a 1930. Presidente interino en 1899. Actualmente, este espacio físico es utilizado por la Escuela Laboral Sagrado Corazón de Jesús, donde muchas jovencitas aprenden artes manuales como son la pintura, el bordado, tejidos, entre otros. Vázquez nació en octubre de 1860, en Estancia Nueva, Moca. Se dedicó a las labores agrícolas y comerciales, viajando con frecuencia a La Vega. Se inició en la política a los 26 años de edad. Fue el 34º presidente constitucional de la República Dominicana. Vázquez Moya hizo entrega a la parroquia San Rafael Arcángel, encabezada por la pastoral juvenil. En ese tiempo, su coordinador, diácono Alejandro Díaz, y su asesora, Sor Dolores Siri. La familia Vázquez Moya se desprende de esta edificación para hacer entrega al pueblo de Tamboril como patrimonio cultural. Años después, es trasladada la Escuela Laboral Corazón de Jesús del ayuntamiento a este local, donde aún sigue en funcionamiento. Actualmente, la infraestructura de la casa del presidente Horacio Vázquez se encuentra en mal estado, pero aún así podemos contemplar y observar utensilios de aquel entonces, como es el caso de este tanque que data desde la construcción de este hogar. Don Horacio Vázquez pasó sus últimos años en nuestro municipio de Tamboril. En la década de 1880 contrajo matrimonio con Trina de Moya, una fina mujer de gran espiritualidad que cultivaba la poesía y es la autora del Himno a las Madres. Actualmente, esta casa es considerada patrimonio de nuestro municipio y por esto debe de ser preservada y valorada. Ambos vivieron en el municipio de Tamboril desde el año 1930 hasta 1936, cuando el señor Horacio Vázquez fallece de más de 70 años de edad. Preservemos lo nuestro, preservemos nuestra historia, preservemos a Tamboril.